excelente de notas. Bueno, como es el primer bimestre, muchos de sus hijos han confiado y por eso han salido mal en algunos cursos. Pero todavía quedan 3 bimestres más para que puedan superar esa nota. Y especialmente si ustedes los apoyan. Mejor voy a llamarla para que me dé otro papá. ¡A la madrina! Dime, Antonella, ¿ahora qué quieres? Quiero que me cambie de papá. El papá que me ha dado es muy cariñoso. ¿Pero tú quisiste ese papá? No, pero muy cariñoso. Ahora quiero papá estricto. ¿Estás segura? Sí. Mira que me voy de viaje y vengo el próximo año. Ya, de verdad, estoy segura. Anayeli, ¿dónde estás? Acá, papi. ¿Cómo que papi? A mí me dice sí, señor y no, señor. Acá, señor. Ya, ¿y qué significa esa cama extendida? Pero papi, está tendida. ¿Y qué significa esa arruga? Ay, papi, bien exagerado eres. Ya. Papi, ¿me podría dar permiso para irme al quino de mi amiga Karen? Te he dicho que no me digas, papi. A mí me dice sí, señor y no, señor. Señor, ¿me podría dar permiso para irme al quino de mi amiga Karen? Pero a mí me hablas español. Al quinceañero, pues, papi. Ya, ¿a qué hora empieza? A las 10. Sí te vas a ir, pero solo con tu mamá y regresas a las 11. ¡Pero una hora más! ¿Qué más quieres? ¿Una hora bailando con todos tus amigos? Pero, papi, una hora y todavía me voy con mi mamá. ¿Qué más quieres? Una hora he dicho. Pa. Ay, vuelta a mi papá que me dio. Es muy estricto. Mejor voy a llamar a mi hada madrina. ¡Hada madrina! ¡Hada madrina! Creo que ya se fue de viaje. ¡Hada madrina! Dime, Antonella, ¿ahora qué quieres? Que me cambie de papá. El papá que me ha dado es muy estricto. Pero si tú querías ese papá. Ahora quiero un papá permisivo. ¿Estás segura? Segurísima, ahora por esta. Pero es el último deseo, mira. De verdadcito. ¿Estás muy segura? Muy segura. ¿Segurísima? Segurísima. Entonces, deseo concedido.
el control de la televisión? Sí, papá, aquí está. Gracias, hija. Papi, papi. Dime, hija. ¿Me podría dar permiso para irme a un quinceañero de mi amiga Karen? ¿Y a qué horas vienes? A las 3, ¿te parece? Si quieres, vienes a las 6 trayendo el pan. Pues yo voy a estar mirando el fútbol. ¡Ay, ya, papi! Ah, me olvidó que te compraba un celular Galaxy 15 de última generación y un internet de 60 megas. ¡Ay, papi, gracias! Nada, hija. Papi, dime, ¿me podría dar 100 soles? ¿Cómo que 100 soles? Toma 500 soles para que te puedas comprar todo, hija. Gracias, papi, por eso te quiero. Ya me voy, hija. Chao. Mi papá, que me ha dado miada madrina muy bacán. ¿Pero qué voy a hacer con todo este dinero? Mejor me quedo con el papá que tengo, que es muy cariño, que a pesar de todo, él siempre me va a apoyar. Ana Yeli. ¿Qué pasó, papi? Es hora de empezar las clases. ¿Vamos? Vamos. A ustedes, padres, que algunas veces ocupan más su tiempo al trabajo, nosotros le queremos decir que dediquen un poco de tiempo, gracias, a sus hijos, que le demuestren su amor, su cariño. Nosotros estaremos muy agradecidos de eso y por eso en esta tarde les decimos gracias, gracias, papá. Seré como tú cuando seas mayor, estará para siempre en mi corazón. Cuando estás cerca de mí, me gusta escuchar tu voz. Yeah, eres el mejor papá, por eso te quiero yo. Yeah, yeah, porque me enseñaste a ser como yo. Yeah, eres el mejor y nunca te cambiaré. Mira cómo yo prometí muchas cosas para ti. Quiero dedicarte este rap contigo, o sea, contigo, Supi. Mira, y como dice, seré como tú cuando sea mayor y estarás para siempre en mi corazón. Padre adorado, siente que en este día yo te quiero demasiado. Gracias por tus consejos, gracias por tus abrazos. Y en este día tan especial quiero decirte que tú eres como el padre soñado. Les digo, feliz día del papá. Mi tiempo, mi sangre, ningún templo que pida.
Tengo todo lo que quiere la guacha, fuman, toman y se arrebatan. Tengo todo lo que la pone loca, bailan, gozan y se alborotan. Acompañamos.